están? Ojalá que tengan un bonito día ahora. Ahora es lunes. Pues para mí es como si fuera mi domingo, porque yo descanso ahora y mañana martes va a ser mi primer día de trabajo, es mi lunes. Pero para mí es como es mi domingo, pero para todo el mundo pues es un lunes y buen día a todos. Que la pasen bien, ojalá que salga todo bien el trabajo. Aquí andamos disfrutando el desayuno que me está haciendo mi vieja. Aquí ya acabamos. Ya acabamos, ya casi terminé. Ya casi no. Terminó. A poner papitas. Un poquito de papitas. Y ahora nomás estamos tres porque las demás están en la escuela o trabajando. Pues todas están en la escuela porque mi Lupe trabaja en la escuela. Sí. Una cada quien. Y mi viejo se lo toma con leche. ¿Ya, viejo? Ya. Ahorita nos vamos a ir para arriba a ver Netflix porque ahora es su... Ahora es su sábado. Domingo. Oh, su domingo. Es lunes, pero para él es su domingo. ¿Y tu vasito de leche? Del azul, porque está a dieta. ¿Tiene la dieta? Mostramos un poco de nuestro lunes. ¿Cómo es? Ah, pues voy también. ¿Cómo está? Estamos aquí a comer nuestro desayuno y ahora amaneció. No amaneció lloviendo ahora. Está bonito el día. Ahorita vamos a ir a armar una. ¿Cómo se llama? Una greenhouse. Una greenhouse. ¿Bernadero? ¿Bernadero chiquito? Ya. Que ordenó del Amazon, a ver cómo salió. Las papas. Ya me gusta hacerlas. ¿Este es el miedo? Uh-huh. Ya me gustan así grandes. Mucho más bueno que el Denis. Uh-huh. Y más barato. No, ¿verdad? Que pues. Y esperar menos. Oh, sí. ¿Qué pasó? ¿Ah? Nosotros todos listos para ver Netflix y que no hay pago. No, ¿qué pasó? Esta cuenta estaba a la otra débito que se me había madreado y nunca cambié la tarjeta. Mala. Ahorita. Pues come primero ya. Ahorita, ya está. Según nosotros íbamos a comer y ver la tele y... Valió madre. Ya te creí el lado. Ahí está, ya se arregló todo. Se llama Pacto de Silencio, la que estamos viendo es en español. Uh-huh. Es mexicana. Y mira, así quedó mi plato. Ah, que yo estaba acá pues tratando de arreglar esto de la tarjeta, porque no agarraba, pero es porque puse una cosa equivocada, un número equivocado. Uh-huh. Pero ya agarró. Ya salió el sol. Está bonito ahora el día. Y no dijeron que iba a estar bonito, ¿eh? Ay, qué cochinero. Ya. Aquí estamos abriendo una caja que me llegó. Es una greenhouse. ¿Cómo se? Invernadero. Un invernadero. Ajá. Chiquito para poner. Para comenzar mis plantas para el otro año. Uh-huh. Pues me gusta crecer todas mis plantas de semilla. No me gusta casi comprarla de la tienda. Salen más muchas y más baratas. Más baratas, ¿verdad? Pero para cuando yo ponerla comienzo como 3 meses temprano, ya cuando es tiempo ponerla afuera, a mí ya están así. Y vas a la tienda, están así. Mira, esa sola creció ahí. Ese yo lo planté. A mí me tiraron tomatillo, solo creció. Son de las que quedaron aquí, ¿no? Sí. Mira, y si tiene tomatillo, mira. Ahí está.
La iba a hacer de madera, pero nunca tiene tiempo. Es más trabajo, ¿no? Al último sale costando un poquito más. Va a estar todo. Comprar más cosas y eso. ¿Y toda esta es pura madera que agarras en especial en la Home Depot? Ya. Yeah. Pura madera de clearance ahí de Home Depot. ¿Qué piensas? ¿Qué pasó? Nada, nomás que va a ser como, va a querer que necesitar como tres personas para que la vayan deteniendo, porque no dice tornillos en ningún lugar, y si no, nomás se está cayendo para todos lados. ¿Cómo no trae tornillos? Nomás trae estos bien poquitos, como en estos lugares, como aquí, si no debe de ir algo, como un tornillo. Pero no viene tornillos, nomás viene lo que estoy mirando aquí. Pues chequea bien, léele bien. Cada, oh, se van, mira, como cada vez que pones uno, pones el tornillo. O que es que ir uno por uno. Es que poner este primero, y luego de ahí ya va a poner este, luego el otro. Que es que, como paso por paso, pues, pero van a necesitar como gente, mira, como aquí. So, van a estar, yo voy a estar atornillando, alguien quiere que tener este. Y luego, por meta que pone este, queremos que poner este y luego estos. So, básicamente, que es que pone como este y este y luego este. Pues ahorita que entro, sigo. Aquí llevamos cuatro. Ponerlo de claro, pero está haciendo las otras varillas que van cruzadas. Son tres que van cruzadas por acá arriba. Una, dos. Estoy haciendo esta, esta y luego voy a hacer esta ahorita. Esta pues la que van esas. Y ya básicamente nomás es tornillar todo y poner los aros y ya es todo. Sí. Aquí ya tienes casi todo armado, ¿no? Ya está todo armado. Ya están estas barras son las que van a ir cruzando. Son cinco, igual cinco. Ahí están los aros. Ya nomás de tornillar el cuadro y los aros, ya está. Y ahora aquí nomás de conectar las cinco aquí. Así da todas. Aquí andamos ayudando a agarrar los fierros estos. Cinco son, ¿no? ¿Eh? Son cinco de estos, ¿no? Que tenemos. Déjale ir. Equipo de trabajo, hija y papá. Qué bonito. Están salidos. Esto le falta pucharlo para dentro. Mira. Maybe this para acá, así. No, pero aquí está. El hoyo está acá. La tuerca. So aquí ya vamos terminando. Ya casi. Ya casi está Le digo a mi viejo que esto me está gustando como para una quinceañera, como para yo, sí. Que aguarde los tubos y luego se decora bien bonito. Con luces así alrededor. O hasta telas delgaditas como cortinitas aquí y decorar algo así bonito. Y luego con lucecitas así.
todo alrededor. Y luego para que salga la Yose ahí brincando. ¿Eh? ¿Ya? Ya nomás de ponerle la lona. No, falta el de arriba. Este de arriba. So, una pregunta, don José, ¿por qué la está haciendo tan pronto? ¿Que no es muy temprano? No, nunca es temprano. No, porque yo crezco las plantas en los últimos de diciembre comienzo a crecer todas las plantas. ¿Tan pronto ya? El último de diciembre. January, February. Ya. Ya comienzo a tener todo listo para cuando crezcan las plantas. Ya luego, vamos. Ya para mayo, van a estar ya así para mayo. Yo, mis plantas están así y van a la tienda, están así. Recuerda, las comienzo más temprano para que me den más productos. Cuando aquellas apenas van a dar chiles, tú ya tienes chiles. Ya. No, ya voy en la tercera, ¿no? Pero es como estamos en el estado de Oregon. El estado de Oregon hace mucho frío. Allá en California no necesita porque hace más calor allá, más sale más el sol. Aquí nomás tenemos como 3 meses y ya, sí. Lo que sale, sale. Pero ¿y esta de madera la vas a quitar? Sí, lo voy a quitar de todo eso y le voy a hacer una cama. Como no es que no está, nomás son 7 pies, la voy a levantar 1.5 pies para arriba. ¿Para qué? Para que esté más alto. ¿Para que no pegues arriba? Sí, no, que está muy alto. Ya, eso lo voy a hacer más chiquito. Y luego esta va a ir arriba de esa y va a estar como un pie más. Bueno, más 1 pie más para arriba. Tenemos que alzar la de la bugambilia. La bugambilia. Porque si la dejamos se frisa y ya no se. Este año la voy a cuidar porque le voy a poner su abanico y todo para que no se eche a perder, como el año pasado. Porque se hizo una greenhouse, pero no le puso ventilación. Y fuimos a California y cuando llegamos, todo estaba enmojecido adentro, ¿eh? Todo enmojecido, todo podrido. Pero de los errores aprende uno. Y ya aquí vamos a meter las plantas que no queremos que se dañen. Ya. Deja traer la escalerita. Porque como ahorita ya es temprano, quiero son. Como quiero son. 4, 5, 4, yo creo. Y ya mis dedos están bien fríos ahorita. Están bien congelados ya. No los puedo mover. So, ya ahorita nomás vamos a poner el tubo de en medio de ahí arriba. Y ahí va el tubo de arriba. Todavía tenemos chilitos, mira. What is it? It's a greenhouse. Para que papi plante las plantas ahí, las semillitas. Garden. ¿Ya? ¿Ya mero? Ya lo estoy tratando todo eso. How's school? Good. ¿Por qué traes la camisa, el abrigo todo manchado? Mira, a ver. ¿Qué es eso? ¿Pintura? Vas a ver, no se le va a quitar, niña. A ver. Mira, look at your shirt. Toda manchada de blue. It's paint. Ay, qué nita. So, según ya está lista y ahora ya nomás le vamos a poner esa lona, ¿verdad? Esa lona que está. ¿Se la puedes poner mañana, no? Sí, mañana lo voy a poner. Ya para meternos porque ya está frío. Yo no sé cómo la Heidi anda con suéter y la Kenny acaba de salir también. Let's go inside. It's cold. ¿Está apretada? ¿Unas palabras más que decir? Ah, que estoy contento. Estoy contento que me lo compraron. Oh. ¿Va a comprar eso? De acuerdo. With the push on it, I can't push it because. Where's Kenya?
Ay, pendeja, Kenia. ¿Has visto a Kenia? No la hallo. Miss Kenny's. I don't know, I'm so scared, ya. I'm in the box. Kenia, where are you? Ya quebra esa caja, hay que tirarla a la basura. Let's go throw it to the garbage. ¡Ay, la basura! ¡Súbele! ¡Vente!